Llama al Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango a que la población extreme precauciones en esta temporada invernal, sobre todo a quienes padecen asma, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, alergias respiratorias o hipertensión pulmonar, ya que estos padecimientos favorecen a que se compliquen las enfermedades respiratorias. Lo primero y más importante es seguir las recomendaciones médicas y acudir regularmente a algún centro de salud para monitorear el estado físico y dar seguimiento a los estudios. Entre las principales acciones a evitar se encuentra el no acudir a lugares o eventos muy concurridos, fumar y exponerse al humo del tabaco. Mantener una alimentación saludable y realizar actividad física moderada son indispensables para mantenerse fuerte y en buena condición. Finalmente, aunque no se tiene un incremento preocupante en enfermedades de este tipo, hay que mantener medidas preventivas ya por demás conocidas, como usar el cubrebocas en caso de presentar síntomas de enfermedad, lavar constantemente las manos, taparse la boca con el altebrazo al momento de toser o estornudar. Desinfectar las superficies, mantener los espacios ventilados y, lo más importante, complementar el esquema de vacunación. Con imágenes de Alex Ruteaga, reportó para Notigram TV Fabiola Nevares.